Hola, ¿qué tal, Sicarca? Efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy vamos a hablar sobre revistas de graffiti. Porque sí, la verdad es que en este canal hemos hablado de muchas cosas que hay dentro del mundo del graffiti. Pues de graffitis, tipos de graffiti, letras, tags, pegatinas, materiales, muchos tutoriales. Pero la verdad es que nunca hemos hablado sobre las revistas de graffiti. Así que para eso está este vídeo. Puede que muchos de ustedes que estáis viendo este vídeo no supieran que existían las revistas de graffiti. Porque sí, muchos de ustedes que me seguís estáis empezando en esto del mundillo y me preguntáis, oye, ¿cómo puedo empezar con el graffiti y tal? Y bueno, yo creo que una manera muy buena de empezar en el graffiti siempre es observar, no copiar, porque copiar está muy feo, gente, pero sí mirar otros estilos diferentes, no sé, combinaciones de colores que utilice gente, características especiales de letras propias de otras personas, para que viendo todo eso te inspire a crear tus propias letras, tu propio estilo, tus propias combinaciones de colores, etc. Entonces, como siempre digo que hay que buscar inspiración y fijarse mucho en el arte de otras personas, yo creo que un ejemplo muy bueno son las revistas de graffiti. Pero ahora, dentro de las revistas de graffitis hay muchos tipos de revistas de graffiti. ¿A qué me quiero referir con esto? Vamos a ver. Tenemos la revista clásica histórica, que se centra a lo mejor en una ciudad, en los orígenes del graffiti, es más explicativa, más histórica, más si te quieres nutrir de esa cultura del hip hop profunda, de las raíces del graffiti, por así decirlo. Vamos, hay muchas revistas de ese tipo. Luego hay otro tipo de revistas que son simplemente de enseñar graffitis de otras personas. Es decir, son personas a lo mejor que pintan en pared, ¿vale? Graffitis en pared. Bueno, ya sean legales o ilegales, eso da igual, indiferente. Y simplemente es como una recopilación de fotografías de graffitis de murales o characters, etcétera, ¿vale? Básicamente serían murales y paredes y tal. Y bueno, ya sabréis que a mí me gusta, pues obviamente, todo tipo de graffiti, ¿vale? Porque aquí me gusta de todo. El graffiti en pared me gusta, pero no es de las cosas que más me gusta del mundillo del graffiti. Hay cosas que incluso me gustan más. Entonces, como ya muchos sabéis ustedes, a mí una cosa que me gusta muchísimo ver son los abecedarios de otras personas de graffiti. Es decir, que cada persona tenga su estilo diferente y cree su propio abecedario con su rollo que tú dices, es que esta letra la reconozco de lejos que es de no sé quién. A mí eso me flipa, de que una persona tenga su propio estilo y tenga sus propias letras, me encanta. Entonces, ¿qué os vengo a traer yo aquí? Pues el tercer tipo de revistas, bueno, espero no dejarme otros tipos atrás, ¿vale? Si me dejo alguno, déjamelo en comentarios. Pero bueno, lo que iba diciendo, que en este vídeo lo que voy a tratar va a ser revistas de graffiti que se centran básicamente en abecedarios de graffiti. Entre otras cosas porque recuerdo de que no solo puede tratar una cosa, sino puede tratar varias, ¿vale? A lo mejor no es solo una revista solo de letras, sino también pues, tiene fotografía, tiene también murales, tiene un poquito de texto, puede tener un poquito de todo. Pero bueno, a donde yo quería llegar con este vídeo. Ya he dicho de que este tipo de revistas, de letras, de abecedarios son las que más me gustan a mí. ¿Qué pasa? Yo el otro día estaba buscando en Instagram y en internet, buscando revistas de graffiti, ¿vale? Porque yo soy muy exigente y si yo me quiero comprar una revista o lo que sea, si yo, para yo encontrarla tiene que gustarme mucho, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que me gustaba a mí? Los abecedarios. Encontré una revista prácticamente nueva, porque creo que solo tienen dos volúmenes, dos ediciones, que se centra básicamente en abecedarios de grafiteros, o sea, diferentes abecedarios de personas diferentes, ¿vale? Incluso que te cuentan un poquito sobre esa persona, te ponen la lámina entera con su abecedario, puedes ver los detalles, está súper bien. Incluso trae alguna sección de fotografía y me parece que está muy bien. ¿Qué pasa? Yo vi esto, veo que tiene pocos seguidores, os dejo por aquí su cuenta en Instagram y dije, oye, esto no puede ser porque tiene súper buena pinta esta revista y veo que la gente pues no la conoce. ¿Qué hace aquí la señorita Carga? Pues dar a conocer revistas y gente, ¿no? Que tiene quizá pocos seguidores o que no es muy conocido para que más gente lo conozca y aprecie realmente lo que está haciendo. Porque me parece que es una revista muy buena, con una idea muy chula. Y que pocas empresas quizás, pues como puede ser por ejemplo Writers Madrid, que tiene también muchos tipos de revistas, pero claro, se centra más en revistas históricas como he comentado antes. Entonces, ¿qué pasa? Una revista de abecedarios, que me parece una idea muy buena y que estoy segura que mucha gente le gusta, porque ya ustedes me habéis preguntado, oye, ¿dónde puedo ver abecedarios? Pues oye, mira, aquí tienes una revista que tiene abecedarios de muchas personas diferentes. Así que, ¿qué pasa? Estos chicos tan simpáticos de esta revista me han mandado pues una revista para que os la enseñe aquí
en un vídeo. Y bueno, algún que otro regalito me han dicho que han incluido, así que bueno, veremos qué nos han mandado por aquí. Bueno, deciros que el nombre de esta revista, aunque lo vais a ver ahora, es Reab Magazine o Reab Magazine. No estoy muy segura cómo se dice, ¿vale? Creo que es Reab Magazine, por eso de revista AB de abecedario y magazine, pues, revista en inglés. Vamos, diría que es así. Si no es así, lo siento mucho desde aquí, ¿vale? Soy malísima para pronunciar nombres de empresas, pero bueno, al fin y al cabo me encanta lo que hacéis, así que os voy a enseñar un poquito lo que me han enviado. Bueno, tenemos por aquí el paquete que me han enviado, ¿vale? Estáis viendo que es un paquetito grande, así que vamos a ver qué tiene dentro. En primer lugar, la revista, ¿vale? Es esta. Tiene muy buena pinta solo en la portada. Por aquí sale un poquito blanca porque los señores tan agradables de correos han doblado el paquete, ¿vale? Y se ha estropeado un poquito por aquí, pero bueno, el interior está intacto, maravillosamente perfecto. Bueno, aquí estáis viendo el nombre que os he dicho, Reab Magazine. Este es el volumen 2, ¿vale? Es el número 2 de la revista. También tienen a la venta, creo, las últimas unidades de la primera revista, así que ya sabéis, si queréis adquirir esta revista o la anterior, o bueno, o ya la siguiente, porque no sé muy bien cuándo van a sacar la siguiente, os dejo toda su información aquí en la descripción del vídeo, ¿vale? Si tenéis cualquier pregunta sobre la revista, sobre la empresa o lo que sea, me podéis contactar a mí por Instagram también, o a ellos, o por comentarios, que son súper buena gente y os van a responder cualquier duda que tengáis. Bueno, aquí tenemos la revista, ya estáis viendo, es una calidad impresionante. A mí es que las revistas me encantan, ¿vale? Encima, mirad cómo brilla, una maravilla, preciosa. Aquí podemos ver a simple vista que tiene en la portada como una especie de preview, ¿no? De lo que nos vamos a encontrar dentro de la revista. Ya estamos viendo de que se trata de abecedarios de graffiti. Entonces, para no destriparos lo que hay dentro de esta revista, os voy a enseñar pues un par de páginas que se puede ver aquí en la portada. Pero vamos, aquí estáis viendo, la revista tiene cosas muy, muy interesantes. Bueno, a mí, ya lo digo, que me ha encantado la revista y me parece una idea muy buena, así que os animo mucho a que os la compréis. Bueno, como creo que he dicho antes, tiene secciones de fotografía al principio, ¿vale? No quiero enseñar mucho la primera parte porque no sé hasta cuánto os puedo enseñar, pero bueno, tiene una sección al principio de fotografía que me parece muy guay porque, o sea, no es solo la fotografía en sí de una pared, sino que es la fotografía de la persona que pinta. Bueno, eso sí, os voy a enseñar aquí la primera página de lo que va el proyecto, dándole las gracias a las personas que han participado. Bueno, os voy a enseñar por aquí, vamos a coger un abecedario. Bueno, os voy a enseñar el último, ¿vale? Que aparece aquí en la portada, es este abecedario de por aquí en verde. Me parece que es muy chulo. Y bueno, para que os imaginéis más o menos cómo es el interior de esta revista y por qué me gusta tanto, os voy a enseñar un ejemplo, ¿vale? Que sería este, ¿vale? Tenemos aquí, en este caso, en la derecha, en la página de la derecha, el abecedario completo de esta persona, ¿vale? Tenemos aquí el abecedario y, o sea, en este caso es digital, hay otros que son pintados en tradicional, es decir, no os ha escaneado, pero vamos a ver igual de bien. O sea, para que podáis hacer una idea de los rollos tan guays que tienen algunas personas, me parece impresionante, tanto la calidad de la revista como la calidad de los abecedarios que hay dentro. Bueno, y en esta página de la izquierda tenemos aquí arriba el nombre, ¿vale? Por si no sabes mucho de graffiti o lo que sea, ¿vale? Si estás empezando y no entiendes mucho las letras de graffiti, esta sería la firma, ¿vale? Y aquí arriba te pone el nombre de la persona, del artista. En este caso es Taser o Taser o Taser, no sé cómo se diría, yo diría Taser o Taser. Ahí estaría el nombre, aquí estaría su firma de graffiti, que por cierto, muy guay el efecto, me mola mucho. Y aquí tenemos como una breve descripción que ha querido dar esta persona sobre sí mismo o sí misma. Cada página está dedicada, ¿no?, con la persona que lo ha pintado y quiere decir algunas palabras sobre sí mismo o algún mensaje que quiera dar. Y puede que ustedes al leer la revista digáis, oye, pues mira, la verdad es que esta persona me representa y me gusta lo que hace. Voy a comenzar a seguirlo. Creo que es muy importante, ¿no? Apoyar artistas que, no sé, que te gusta tanto lo que hace como lo que transmite, ¿no? El mensaje que quiere dar con su arte, ¿no? Con sus obras, con sus piezas. No sé, bueno, mi resumen de esta revista es que me ha encantado, ¿vale? No quiero tampoco enseñar mucho, así un poco por encima, porque, claro, es mejor que la adquiráis ustedes y podáis verla, leerla, la revista tranquilamente, apreciar cada detalle. Yo es que cada vez que veo la revista,
miro cosas nuevas, ¿vale? Digo, ostras, esta parte de aquí me mola un montón y nunca lo he probado, ¿sabes? O mira los brillos, qué curioso que lo hacen en esta parte en vez de en esta. O vaya combinación de colores que quizá a mí no me hubiera quedado, pero aquí queda maravillosamente bien. ¿Sabes? También hay mucho abecedario digital y me motiva a mí también a hacer abecedarios digitales, ¿sabes? Porque llevo muchos años pintando en tradicional y, claro, mucha gente estoy viendo que pinta en digital. Y digo, ostras, pues, ¿por qué no probar pintar más en digital? No sé, a mí ver estas cosas, ¿no? El arte de otras personas me motiva mucho a hacer cosas nuevas. Pero bueno, aquí está la revista, lo dicho. Si queréis adquirirla, tenéis toda la información en la descripción. Y bueno, vamos a ver ahora qué regalitos nos han mandado, porque hay más cosas en el sobre. Así que apartamos por aquí la revista y vamos a ver qué más hay en el paquete. Vale, de primeras tenemos... Aquí parece que tenemos dos láminas. Ok. Oh, nice, nice, nice. Tenemos este pedazo de lámina de... Creo que es Arero, si no me confundo. Si no me equivoco, creo que es de Arero. Ahí estaría la lámina. De todas maneras, os voy a dejar el Instagram de todas las personas que me han mandado estas cositas, ¿vale? De todos estos artistas, lo tenéis en la descripción también. Para que bicheéis ahí y lo sigáis, porque hacen cosas muy, muy guays. Esta lámina, un 10, me encanta. La voy a poner por aquí atrás, porque es que me flipa. Está súper, súper guay. Muchas gracias, Arero, por tu lámina número 7. Me ha encantado. Ok, tenemos otra lámina grande por aquí, que es de Lucas Tudela Tatu. Por aquí tenemos una lámina muy guay, temática así rollo animal, con rollo japonés, diría. No estoy muy segura, pero tiene como un rollo, ¿no? Así pintado tradicional, pero digitalizado al mismo tiempo. Me mola muchísimo. Muy guay. Muchas gracias, Luca. Un besito muy grande para ti. Vamos a ver qué más tenemos por aquí dentro. Ok, sobrecito. Y... esto parecen pegatinas. Vamos a ver. Vamos a empezar por aquí. Vale, tenemos como unas láminas. Ok, dos láminas pequeñitas por aquí. A ver, tenemos otra de Lucas Tudela Tatu. Otra vez Lucas. Muchas gracias, Lucas. Me encanta, me encanta. Buah, es que este sí es digital. Buah, flipante. Flipante, me encanta. Muy, muy buena. Muy buena. Muy chula. Ok, otra de Lucas. Buah, Lucas, tienes un rollo súper guay, ¿eh? Súper, súper guay. Me encanta. Tenemos pegatinas de NES. Aquí las estáis viendo, no sé si se puede ver bien. Bueno, aquí creo que se ve mejor. Ahí estaría. Son de las que están ya recortadas. Buah, me encantan este tipo de pegatinas. NES, muchísimas gracias. Me encantan las pegatinas. Oh, tenemos también por aquí otra lámina de NES. Tenemos una original. Una original. A mí esto me llega mucho a la patata. Porque que una persona te dé una pieza original me parece muy, muy fuerte. Muy fuerte, porque no es como que tengas tú la original y le des una copia a una persona. No, es que es la original, ya es como que la das entera, ¿sabes? Me parece muy fuerte, así que Nes, muchísimas gracias por esta pieza original, ¿vale? Muy guay, o sea, es que en cualquier ángulo que lo mires, así creo que se ve mejor, está muy guay. Me encanta Nes, muchísimas gracias de aquí. Vale, tenemos por aquí también dos mini piezas de Swap, así en digital. Muy guay, no sé si son pegatinas, no lo quiero tocar, no vaya a ser que me la cargue, me lo cargue o algo. Pero también Swap, muchísimas gracias, son súper chulas. ¡Qué chulas! Tenemos por aquí más pegatinas de Tuk, aquí podéis verlas. Un rollo kawaii muy chulo, me encantan las pegatinas así. Me encantan, Tuk, muchísimas gracias. Ah, que tenemos otra por aquí. Otra por aquí de Tuk. Ahí, no sé si puede ver, rollo tartita. Buah, muy chula. Buah, me encanta este tipo de pegatinas, en serio, quedan chulísimas. Tuk, muchísimas gracias. Oh, tenemos aquí pegatinas de Lucas, el chico que nos ha dado también las láminas que he enseñado antes. Y son del mismo rollo, es como si fuera un todo temático. Muy guay, muy guay. Aquí vemos, está chulísima, las pegatinas. Buah, es que me ha encantado todo, en serio. Mirad qué maravilla, qué colores, qué calidad, madre mía, qué maravilla. Qué maravilla, mirad qué pescado, más chulo. Buah, flipa. Mirad, es que es los detalles, la calidad es impresionante. Buah, yo creo que esta es mi favorita, Mola muchísimo, mola muchísimo.
Muchas gracias a Lucas, a Tuk, a Nes, a todos, en serio. Muchísimas gracias por haberme enviado estas cositas. Os lo agradezco de corazón. Espérate que me he olvidado un par de cosas por aquí. Otra pegatina que me he olvidado por aquí. Ahí tenemos otra. Muchas gracias, en serio. Muchas gracias. Súper chula, me encanta. Y tenemos por aquí una tarjetita de LA43. Por aquí. Serigrafía, grabado, exposiciones, maquetación, diseño gráfico, estampación textil, fanzines y un largo etcétera. Muy guay, aquí tenéis su contacto. Harán cosas súper chulas. Así que tenéis su contacto, ¿vale? También os dejaré todo en la descripción del vídeo para que podáis bichear los dos. Y ya estáis viendo que todo son cosas impresionantes. Una calidad suprema, mil gracias. Tanto a los chicos de la revista como a todos los que habéis participado en la revista y que me habéis mandado cositas. Muchísimas gracias, en serio. Es impresionante la calidad de vuestro arte. No paréis de hacer las cosas que hacéis porque son maravillosas. Así que bueno, lo dicho, muchísimas gracias por todo. A ustedes que estáis viendo este vídeo, si os interesa tanto pegatinas, láminas, la revista, os dejo todo en la descripción del vídeo. Espero que compréis la revista porque es muy chula, tanto esta como la número 1, o bueno, incluso la número 3, que creo que aún no está hecha, pero va a ser igual de genial. Y bueno, lo dicho, espero que os haya gustado mucho el vídeo, la revista, las pegatinas, las láminas, todo. Si es así y os ha gustado, por favor, deja un like muy grande por aquí abajo, que apoya muchísimo a seguir haciendo muchos vídeos. Ya que estás, suscríbete, si aún no lo estás, por un botoncito por aquí abajo que pone suscribirse así rojo, muy bonito, y dale a la campanita, ¿no? Así te avisa cada vez que subo vídeos. Bueno, ahora sí, me dejo de cháchara y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.